Bueno, buenas noches a todos. Repaso un poco los temas que vamos a ir viendo hoy en la clase y arrancamos, si les parece. Así que los temas de hoy son motivación de árboles ABL, árboles ABL en sí, vamos a estar haciendo algunos ejercicios y repasando conceptos claves. Y si llegamos, vamos a ver un ejercicio un poco más complejo que nos resulta bastante interesante, ¿sí? Así que toda la clase vamos a ver árboles ABL. No se aburran, espero que les guste. Es lo que hay para hoy. Les voy a compartir pantalla. Si alguno me avisa cuando se empieza a ver. Ir. Ahí se ve. Genial. Bueno, ahí arrancamos. Sí, diversión segura. Es para no aburrirse. Bueno, arranquemos con un mini repaso de lo que tenemos por ahí visto en la práctica hasta ahora, que son los ABB, ¿sí? Los árboles binarios de búsqueda. Acá tenemos un ejemplo para repasar algunos conceptos, ¿sí? Primero pensemos en lo que nos dicen acá, que tenemos estas claves 7, 3, 11, 1. Pensemos que fueron ingresadas en ese orden, ¿sí? En este árbol. Y tenemos un árbol ahí dibujado. Repasemos algunas cosas de estos árboles. Lo primero es que tienen cierta estructura, ¿sí? Sabemos que tienen un nodo raíz, en este caso sería el 7. Sabemos que las claves no tienen repetición, ¿sí? Fueron almacenadas y no hay repetición de claves. Y también sabemos que todas las claves que están en el subárbol izquierdo, en este caso, son menores que la clave del nodo padre y a su vez son menores que todas las claves que están en el subárbol, perdón, son menores que todas las claves que están en el subárbol derecho, ¿sí? O sea que del 7 tenemos a izquierda todos números menores que 7 y a derecha todos números mayores que 7. Y eso mismo se repite en los subárboles, ¿sí? Ahí estamos, es un repaso súper básico de lo que ya estuvieron viendo en la teórica, ¿sí? Nada, nada nuevo. Y después, lo otro que podemos repasar, perdón si se escucha una perrita de fondo, pero son los gajes de dar clase virtual, tenemos tiempos de inserción, borrado y búsqueda, ¿sí? ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, tenemos OD1 como mejor caso, ¿sí? Que es cuando el árbol está vacío y se agrega el primer elemento. Eso es el caso perfecto, el primer caso. Y después, en el caso general, tenemos OLOGDN, ¿sí? Donde N es la cantidad de elementos, y tenemos la suerte, digamos, de que los datos que se ingresaron están más o menos distribuidos de una manera aleatoria, ¿sí? Lo importante acá es que los datos no estén ordenados, ¿sí? Si están ordenados, pasamos a tener un problema. Ese problema es el caso que es lo que se conoce, por ejemplo, como peor caso, ¿sí? Y es cuando tenemos una lista de elementos que está completamente ordenada si la queremos guardar en una ABB. Cuando queremos hacer eso, la realidad es que todas las ventajas que tiene una ABB no sirven para nada, ¿sí? O sea, tenemos toda una estructura gigante, súper compleja, si se quiere, con un montón de primitivas que nos pueden resolver cosas, pero resulta que los datos que quisimos guardar estaban todos ordenados y al final no podemos aprovechar toda esa estructura, ¿sí? Porque cualquier búsqueda, cualquier operación incluso, o sea, cualquier búsqueda, inserción o borrado va a ser ODN. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Bueno, justamente que tenemos árboles ABB que se pueden desbalancear, ¿sí? Esto sería el peor caso, es el de las claves totalmente ordenadas, pero bueno, lo que nos pasa es que se empieza a desbalancear. Entonces, algo que traen los árboles ABL es justamente eso, ¿no? Empezar a ver cómo podemos mejorar esa situación en el caso en que se dé. Entonces, algunas cosas que vamos a ver en la clase, ¿sí? Calcular una altura de un árbol binario, entender cuándo está balanceado y cuándo no, entender si un árbol binario está cumpliendo con un árbol binario de búsqueda, está cumpliendo con las condiciones necesarias para hacer una ABL. En el caso de que no los cumpla y que querramos estar trabajando con una ABL, bueno, considerar si necesitamos balancear esa estructura o no y cómo hacerlo, ¿sí? No sé si, bueno, en realidad sí, lo vieron en la teórica, que eso se consigue a través de ciertas rotaciones,
Vamos a ver cómo se hacen esas rotaciones y vamos a ver algunos ejemplos de casos de ejercicios de parcial que se estuvieron tomando, ¿sí? Entonces, arranquemos por el cálculo de alturas que nos va a servir después para entender si un árbol está balanceado o no. Lo que podemos decir es que un árbol está balanceado por su altura si para todo nodo se cumple esta condición que tenemos acá, ¿sí? Que el módulo de restar la altura, de tener la altura izquierda y restarle la altura derecha es menor a una cierta distancia, ¿sí? Esa distancia se setea según el problema que tengamos. Para los árboles ABB, lo más común es considerar esa distancia como 1, pero obviamente va a depender del problema con el que estén trabajando, ¿sí? Nosotros en este caso tomamos el más común, pero podría haber un problema particular de algo que ustedes estén modelando donde, bueno, podrían encontrar un caso distinto, ¿sí? ¿Y cómo encontramos la altura, o cuál es el máximo entre la altura de sus hijos, ¿sí? Bueno, se calcula el máximo entre la altura del hijo izquierdo, el hijo derecho, y se le suma 1. Ahora igual cuando veamos un ejemplo de esto queda mucho más claro, parece más complejo de lo que en realidad es, ¿sí? Bueno, ya entrando derecho a lo que es ABL, no sé si alguien quiere preguntar algo o seguimos. Bueno, tomo el silencio como un no. En particular, los tipos de árboles ABL son árboles binarios de búsqueda que están balanceados por la altura. Por eso recién hicimos un mini repaso de eso. Y que usan ciertas rotaciones para que, dado ciertas situaciones, se balancee ese árbol binario, si se rebalancee, y se consiga mantener cierta estructura del árbol ABD, ¿sí? Para lograr eso, se agrega una variable a la estructura, ¿sí? que maneja el árbol. O un atributo, si quieren, a cada nodo, ¿sí? Se abre en cada nodo del árbol y se llama factor de balanceo. Y con eso podemos ir controlando si es necesario realizar alguna rotación cada vez que hacemos una alta o una baja en el árbol, ¿sí? Son los momentos claves en los cuales tenemos que realizar chequeos de si nuestro árbol sigue cumpliendo con las condiciones de ABL, ¿sí? Perdón. Entonces, pensemos un poco en cuándo tenemos que hacer estos balanceos, ¿sí? Para los árboles ABL, vamos a revisar las alturas y en base a eso vamos a definir si necesitamos o no realizar alguna rotación. Por ejemplo, ¿sí? Si hacemos el cálculo de alturas y lo restamos y nos da igual a 2. Bueno, eso significa que tenemos que balancear. Si nos da menor o igual a 1, significa que el árbol está balanceado y podemos seguir adelante con las operaciones que estamos haciendo en el árbol. Algo que es interesante tener en cuenta es que cuando hacemos operaciones, ahora lo vamos a ver en un ejemplo igual, si venimos trabajando con una estructura que consideramos que es una ABL, nunca nos debería dar una diferencia de alturas mayor a 2. Si ustedes están haciendo un ejercicio y en algún momento caen en esa situación de altura mayor a 2, significa que en algún paso anterior hicieron lío, ¿sí? Se equivocaron. Entonces lo importante es que tengan en cuenta esta info y si llega a estar mayor a 2, tengan en cuenta que tienen que volver un paso atrás. Denme un segundo y ya no. Ahí estamos, les pido mil disculpas. Muy bien. Uy, ¿qué mandaron? No lo puedo ver ese. Bueno, ahí sigo. Les pido mil disculpas. Había un tema de hambre que solucionar.
Bueno, repito lo último, por las dudas. Acuérdense, si hacen un cálculo de altura, si le da mayor a 2, significa que hicieron lío antes, ¿sí? Hubo un paso previo donde se la mandaron. Fíjense, revisen, es una forma que está bueno de saber que es, el ejercicio no está yendo por buen camino. Entonces, vamos a ver el tema de rotaciones, ¿sí? Que es lo que nos permite mantener al árbol balanceado a lo largo de todas las operaciones que vamos realizando, ¿sí? Lo primero a tener en cuenta es que hay cuatro tipos de operaciones o de rotaciones, si se quiere. Lo importante que vamos a tener que entender es cuándo llegamos a situaciones en las cuales tenemos que aplicarlo, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos que considerar que tenemos dos tipos de rotaciones simples, que son las rotaciones que se llaman, por ejemplo, derecha a derecha, que está acá abajo, o izquierda a izquierda, y de rotación y hay otro tipo de rotaciones que son las rotaciones dobles, ¿sí? Se llaman dobles porque tienen la necesidad de realizarse en dos pasos. Por ejemplo, la rotación izquierda a derecha se realiza en dos pasos, realizando primero una rotación izquierda a derecha y luego una rotación izquierda a izquierda, siempre. Y lo mismo pasa, o algo parecido, pasa con la rotación derecha a izquierda, ¿sí? Primero realizamos una rotación derecha a izquierda. Y luego tiene como siguiente paso y pegado, seguido, una rotación derecha a derecha. Lo importante de las rotaciones dobles es que no se olviden que son de dos pasos, ¿sí? Como son de dos pasos, no se olviden de realizar el segundo paso de la rotación. ¿Por qué? Porque les queda, o sea, parece que ya uno dice, bueno, listo, lo solucioné, hice la rotación, sigo adelante. Y resulta que no, porque en el medio, fíjense cómo son estos dibujos. Por ejemplo, para la rotación derecha a izquierda. Fíjense, tengo este escenario, que ahora vemos cómo llegamos al escenario y todo, no importa, pero digamos que hice una operación y me dejó un árbol con esta estructura. Yo hago la primera rotación, o sea, derecha a izquierda, y caigo en esta estructura. Y fíjense, esta estructura es exactamente igual a esta. Entonces, se cumple lo que yo les mencionaba recién. Hago una rotación derecha a izquierda y a continuación tengo que hacer una rotación derecha a derecha, ¿sí? Ahora lo vemos en ejemplos igual, pero para que se vaya entendiendo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto y cómo lo vamos a ver a lo largo de todos los ejemplos? ¿Sí? Vamos a hacer un alta o una baja dentro de una BB. Si el árbol, perdón, si el dato que estamos ingresando se acomoda en un árbol de menor altura, no debería producir ningún desbalanceo, solo cambiamos el factor de balanceo, que ahora lo vamos a ver. Y si se acomoda en un subárbol de mayor altura, podría pasar a tener una diferencia de altura 2. Y en ese caso es que tenemos que realizar la rotación, ¿sí? Entonces, arranquemos por entender cómo funcionan las rotaciones, ¿sí? Primero, izquierda a izquierda. Van a ver que para todas las rotaciones vamos a identificar a tres nodos que son claves, ¿sí? Necesitamos cada vez que tengamos que hacer una rotación identificarlos, ¿sí? Pueden escribirle estas letras, X y Z es una forma fácil de identificarlos, que los va a ayudar, ¿sí? Los va a ayudar a hacer las rotaciones sin equivocarse. Entonces, vamos a hacer la rotación izquierda a izquierda en este caso, y fíjense cómo se acomodan los nodos, ¿sí? El nodo I pasa a ser, como podemos pensar, en la raíz de ese subárbol. Algo muy importante que no dije es, esto no hace falta que sea un árbol entero, ¿sí? Puede ser un subárbol de un árbol más grande. El nodo I pasa a ser la raíz. El nodo X, fíjense que no cambia de posición, pero el nodo Z pasa a ser un hijo derecho, o sea, más grande que I. Y fíjense algo muy importante. El subnodo A sub 3, fíjense que cambia de posición, ¿sí? Y pasa a acomodarse como hijo izquierdo del nodo Z, ¿sí? ¿Hay algún problema con eso? ¿Tenemos que verificar algo con esa rotación que hicimos, con ese cambio de nodos? No, porque si A3 estaba a la derecha de I, a la izquierda de. O sea, si A3 está a la derecha de I, ya está a la izquierda de Z. Bien. Perfecto, eso es clave, ¿sí? Y también es algo que está bueno que lo pensemos para que cuando rearmamos el árbol, ¿no? Después de hacer todos estos movimientos, por ahí nos queda cualquier cosa, o sea, nos queda a izquierda de un nodo valores más grandes,
revisémoslo, así no nos pasa, que es un error muy tonto, ¿sí? Dentro de una ABB que tenemos las claves y que es fácil de revisar, que cumple con la estructura básica de una ABB. Bueno, acá hay un ejemplo muy chiquito de cómo se podría llegar a esta situación, ¿sí? Tenemos un árbol en el cual se dieron de alta estas claves y yo quiero dar de alta el número 1. Entonces, tengo el subárbol, doy de alta el número 1 y fíjense cómo quedaría la rotación y lo que mencionó acá, perdón que no llegué a leer el nombre. ¿Quién fue? Gabriel. Ah, Gabriel. Bueno, lo que mencionó Gabriel, ¿no? Que el 75 pasa perfecto y cumple con todos los valores, digamos, o las necesidades que tiene una bebé, ¿sí? Bueno. Siguiendo, tenemos derecha a derecha, otra vez lo mismo, ¿sí? Esa rotación es en espejo y pasa lo mismo, ¿no? Fíjense que en este caso tenemos que tener cuidado con A sub 2. Fíjense que se acomoda a la derecha de Z. Es lo mismo que la rotación de recién, pero espejada. Ahora lo vemos con un ejemplo de números. Lo mismo, tengo altas y quiero agregar el número 200. Y puedo ver cómo el 75 fue el que se acomodó ahora de otra manera y pude dar de alta el 200. ¿Está acá alguna duda? ¿Podría mostrar un segundito la filmina anterior? Sí, dale. ¿Está? Sí, muchas gracias. No. Bueno, siguiendo, tenemos las que son un poco más complejas, ¿sí? Lo que les mencionaba recién, hacemos la rotación primero y luego caemos en una situación donde tenemos que hacer otra rotación, ¿sí? Siempre que hagamos una rotación izquierda-derecha, luego hay que hacer una rotación izquierda-izquierda, que fue la primera que vimos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cuáles son los pasos intermedios. Cuando vayan a resolver el parcial, por favor, hagan los pasos intermedios, ¿sí? O sea, tienen que dejar detallado cada una de las rotaciones, aunque sean, intermedias, ¿sí? Entonces, tenemos esta situación, hacemos la primera rotación, llegamos a esta situación, ¿sí? Y acto seguido hacemos la rotación izquierda-izquierda, que nos deja el árbol balanceado nuevamente. Lo mismo pasa con la rotación derecha-izquierda. Cuando hacemos el primer movimiento, quedamos en una situación en la que luego tenemos que hacer una rotación derecha-derecha. Entonces, acá tenemos un ejemplo también. Tenemos estos nodos. Fíjense que hacemos la primera rotación y luego de eso tenemos que hacer la rotación derecha-derecha. Fíjense que usé ciertos colores para toda la diapositiva. Esto los puede ayudar mucho cuando hagan el ejercicio en el parcial o cuando estén practicando, ¿sí? Es una forma que está buena para no confundirse. No son difíciles estos ejercicios, pero bueno, a veces uno se marea y se termina perdiendo. Por eso está bueno ir anotando todos estos tips que les decía, como que la diferencia de altura no puede ser mayor a 2, que cuando hay una rotación doble tenemos que hacerla en 2 pasos. Son cosas que los van a ayudar a como verificar qué está pasando y si están haciendo las cosas más o menos bien. Ernesto pregunta si esto en el parcial se va a implementar en un sentido más gráfico, más que en código. Sí, exacto. En general lo que se toma como ejercicio son hacer este tipo de ejercicios como el que mostré recién, por ejemplo, dado una seguidilla de números, ir realizando las altas, ¿sí? Y ir realizando las rotaciones que hagan falta, ¿sí? Bueno, sigo adelante. Es una de las cosas que vamos a hacer ahora, justamente. Son los ejercicios que vamos a resolver. Entonces, vayamos por lo básico, ¿sí? Reconocer si un árbol es ABL o no. Es el primer paso. Vamos a calcular lo que necesitamos calcular justamente para reconocer si es ABL o no, que es la diferencia de las alturas, sea menor o igual a 1.
Para hacer eso siempre arrancamos desde las hojas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de bueno arrancar desde las hojas? Bueno, las hojas tienen altura cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen hijos, entonces desde el vamos tienen altura cero. El 1 es una hoja, así que perfecto, tiene altura cero. Ese nodo y su subnodo, o sea, y su subárbol, perdón, que en este caso está vacío, pero tiene su subárbol, están balanceados, ¿sí? Voy a ir recorriendo el árbol de abajo hacia arriba, ¿sí? Y en este caso seguiría con el 18. ¿Qué pasa con el 18? Alguien que me siga. Tiene altura cero. Tiene altura cero porque es una hoja. Entonces, perfecto. Está balanceado, seguimos adelante. Voy a seguir con el 4, ¿sí? ¿Qué pasa con el 4? Bueno, el 4 tiene un solo hijo a izquierda, ¿sí? Que es el 1. Entonces hacemos 1 menos 0, porque en este caso no tiene hijo derecho, nos da por resultado 1. El módulo de 1 es 1, y eso implica, por lo que dijimos antes, que si la diferencia de alturas era igual a 1 o era menor, el subárbol estaba balanceado. Entonces el 4 está balanceado. Sigo con el 8. En el 8, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de nodo es el 8? Es hoja. Es hoja, perfecto, está balanceado. Con el 13. Lo mismo. Lo mismo, perfecto, está balanceado. Llegamos al 19. Con el 19 tenemos un caso muy similar al 4, ¿no? O sea, fíjense que estamos ante la misma situación. Tiene un es hijo izquierda. Contra cero. Claro, no tiene hijo a derecha, altura 1, está balanceado. Perfecto. Vamos con el 7. ¿Con el 7 qué está pasando? Bueno, el 7 ya tiene por hijo a su árbol, si se quiere pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura de su árbol izquierdo? 2, en este caso. Y de su árbol derecho, 1. Hacemos 2 menos 1, calculamos el módulo, perfecto, nos da 1, significa que está balanceado, podemos seguir adelante, ¿sí? Y con el 15, ¿ante qué estamos? Y bueno, del lado izquierdo tenemos 1, del lado derecho tenemos 2, la diferencia nos da menos 1, calculamos el módulo, nos da 1, entonces implica que está balanceado. Hasta acá estamos bien. Y ahora vamos con el 12. Y ya con eso terminamos. Tenemos un subárbol de altura 3 en este caso, ¿sí? A izquierda. Y a derecha también 3. Perfecto. Entonces la diferencia nos da 0 y eso implica que este nodo también está balanceado. Como todos los nodos están balanceados, podemos decir que esta estructura responde y cumple con las características de lo que sería un árbol ABL, ¿sí? Hasta ahí, más o menos me siguieron. El cálculo de alturas vieron que es fácil, no es algo difícil. Sí. Una ¿sí? cosa, una forma de mantener las alturas, en vez de calcularlas siempre, podría ser que por internet poner un numerito que sea, o sea, sea cero, porque no hay ninguno. Sí. Si voy para la derecha le sumo uno, y si voy para la izquierda le sumo, o sea, le resto uno. Sí, es una fórmula. Justamente, si se acuerdan, hace un ratito les mencionaba lo que se llama el factor de balanceo. Claro. Para codear un árbol ABL necesitamos guardar ese factor de balanceo, porque si no, no podemos saber, sin hacer todas las cuentas de nuevo, cuál es la altura del árbol, del nodo, perdón, y de su subárbol. ¿Entiendes? Entonces, con ese valor lo podemos calcular. Ahora igual vamos a ver algunas cosas que van a hacer que no tengamos que calcular la altura de todos los nodos cada vez que hacemos un movimiento en el árbol, porque no es necesario, ¿sí? Ahora lo vemos en un ejemplo. Entonces van a ver que los ejercicios no son tan, no sé si complejos, pero no son tan largos. Justamente, para entender eso, tenemos este dato que es muy importante, que es, al insertar una clave, a lo sumo puede romperse el balanceado en algún nodo que se encuentre sobre el camino de inserción, ¿sí? O sea, sobre el camino que yo recorrí hasta insertar un nuevo nodo. Vamos a ver un ejemplo de eso. Nos presentan este árbol, ¿sí? Que es el mismo árbol de recién, o sea que sabemos que está balanceado, y nos piden que insertemos la clave 16. Entonces, para hacer eso, empezamos a recorrer, ¿sí? Tenemos el 12, vamos a insertar el 16, así que vamos a derecha, vamos a derecha, y después nos movemos a izquierda, y otra vez a izquierda. Hasta ahí logramos
hacer la inserción. Ahora lo que nos resta es saber justamente si esta inserción rompió o si mantiene la estructura del árbol, ¿sí? Para hacer eso, solo tenemos que fijarnos en el camino de flechas verdes, que fue el camino que seguimos para realizar la inserción, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, todo lo demás del árbol no le tengo que prestar atención, no hace falta prestar la atención. Y fíjense que nuestro problema con esta máxima, si se quiere, o con esta propiedad, se nos achica muchísimo, ¿no? Porque no tenemos que estar prestando atención y calculando en todo el árbol el tema de las alturas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a hacer un cálculo de alturas en cada nodo que recorrimos. El 16 es fácil, como era una hoja, sabemos que la altura es 0 y podemos seguir adelante. El 18 tiene altura 1. El 19, y bueno, ¿qué pasó acá? 19 tiene altura a izquierda 2 y a derecha 0. Entonces el 19 es un nodo que rompe con la estructura del balanceo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá de información? Bueno, sabemos que el árbol se rompió y sabemos cuál fue el camino por el cual se rompió, ¿sí? Sabemos que el nodo que rompió la estructura de balanceo es el 19, ¿sí? Y esto es muy importante acordarse. No significa que el 16, que fue el que insertamos, fue el que rompió la estructura, sino justamente el 19, porque el que quedó desbalanceado es el 19, ¿sí? Entonces, todo muy lindo, pero ahora tenemos que elegir qué rotación con qué rotación vamos a trabajar. Una forma fácil de hacer esto es usar las letras, ¿sí?, que estaban en el ejemplo. Entonces, en el nodo que rompió, le colocamos una Z, nos movemos a izquierda, colocamos una I, nos movemos a izquierda y colocamos una X. Nos movemos a izquierda en este caso porque es el camino que seguimos. Y el camino que seguimos nos indica incluso qué tipo de rotación tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, como nos movimos a izquierda y después a izquierda, significa que tenemos que hacer una rotación izquierda a izquierda. No tiene ninguna ciencia, es bastante fácil. Recordamos cómo era el dibujo de rotación izquierda a izquierda y con eso podemos hacer la rotación, ¿sí? Ahora vamos a hacer un seguimiento un poco más largo. ¿Hasta acá hay alguna duda? Una pregunta. Cuando yo inserto un elemento, ¿no podría tener el caso de que se rompa en dos posiciones distintas? No debería si tenés el árbol bien hasta ese momento. Tengo que haber chequeado antes. Claro, no podría llegar a esa instancia a menos que tengas que te hayas equivocado en un paso anterior. Básicamente, en el momento de que se rompe, se arregla. Y si se arregla, no se va a volver a romper en ningún lugar. Claro, es una forma de pensarlo así. Sí, sí. Gracias. No. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Nos presentan este árbol, ¿sí? Y nos dicen que mostrando los pasos intermedios, realicemos las siguientes inserciones o las siguientes altas, ¿sí? El 10, el 14 y el 11, en ese orden. ¿Por qué está aclarado esto? En ese orden, porque a veces en los parciales se equivocan. Traten de prestar atención a que cuando ingresan los números, los hagan en el orden que corresponde, porque está pensado el ejercicio, ¿sí? Entonces, por ahí, o se complican la vida, o simplifican muchísimo el ejercicio al equivocarse en el orden que van insertando las claves. Así que, ténganlo en cuenta, ¿sí? Es un error bastante común. Bueno, tenemos este árbol y queremos insertar el 10, el 14 y el 11. Entonces, vamos a insertar primero el 10. Está marcado con color el camino de inserción, ¿sí? El 10 es más grande que el 9, más chico que 16, más chico que 13. Finalmente lo pudimos ubicar en esta posición. ¿Hace falta revisar todo el ABL para ver si rompió o no rompió? No, solamente revisamos la rama que recorrimos, ¿no? Perfecto. Entonces solo revisamos lo que está marcado en color verde, revisamos el 10, es una hoja, tiene altura 0, está balanceado, el 13 tiene un hijo a izquierda, un hijo a derecha, tiene altura 0, y para el 16, en este caso tenemos dos
como altura a izquierda y 1 altura a derecha. Nos da por diferencia 1, estamos bien. Y por último el 9, tenemos 3 a derecha y 2 a izquierda, también estamos ok. Perfecto. Esto significa que hicimos la inserción y el árbol se mantuvo balanceado, no tenemos que hacer nada. Vamos con el 14. Ahora cambió el camino de inserción, llegamos a esta situación, ¿sí? Empezamos a recorrer. El 14 es una hoja, está balanceada. El 15 tiene un hijo a izquierda, ningún hijo a derecha, sigue balanceado. El 13 tiene un hijo a izquierda y 2 hijos a derecha, está balanceado. Pero el 16, ¿qué pasa acá? Tenemos a izquierda un camino de altura 3 y a derecha un camino de altura 1. La diferencia nos da 2 y por resultado necesitamos hacer una rotación, ¿sí? Bueno, acá viene algo interesante, ¿sí? ¿Cuál es el nodo que rompe en este caso la estructura? El 16. Perfecto, el 16. Entonces, a partir del 16 es que empezamos a hacer el nombramiento, si se quiere, de los nodos, ¿sí? Con esta nomenclatura que nos ayuda a darle un orden al algoritmo. Entonces, el 16 es la Z, después tenemos para el 13 la Y y para el 15 la X. ¿Y acá qué pasó? ¿Cómo nos movimos? Nos movimos a izquierda primero, a derecha después, por lo cual tenemos una rotación que tiene toda la pinta de ser izquierda-derecha, ¿sí? Vamos a hacer la rotación. Entonces, el primer paso para hacer esta rotación era movernos, ¿sí?, el árbol a izquierda, y luego tenemos que hacer el movimiento de izquierda a izquierda, ¿sí? Acuérdense que teníamos esa doble jugada, si se quiere. Acá tenemos los mismos colores que usamos en el resto de los dibujos. Y por último... El 14 no iría a... Ah, no, nada. ¿Está muy bien? Sí. Ok. Hacemos la rotación. Acuérdense que la Y pasaba a ser nodo raíz. A la derecha se acomodaba el Z y a la izquierda el X. ¿Sí? Esto, lo más fácil que pueden hacer, o por lo menos lo que me sirvió a mí cuando estudié la materia, era tener en un lugar las rotaciones anotadas y después ir haciendo los ejercicios hasta memorizar esas rotaciones. ¿Sí? Bueno. Ahora el árbol lo tenemos balanceado nuevamente, podemos avanzar. Nos falta insertar el 11. Se los dejo de tarea, ¿sí? Para que prueben hacer la inserción del 11. Y cualquier cosa lo consultan. ¿Parece? Algo más que les queda de tarea, pero esto creo que les va a servir mucho. Fíjense que hay un ejercicio, que es un típico ejercicio de parcial, que es, teniendo un árbol vacío, inicialmente insertar todas estas claves, asegurando que se mantenga la estructura de un árbol ABL. Y van a ver que está resuelto, ¿sí? Este nivel de detalle es el que esperamos en los parciales. ¿Esto así dónde está? Tomarlo de ejemplo. Sí. ¿Esto dónde está? Está subido en el Drive, sí. Así que, bueno, tienen esto para guiarse a un ejercicio que es un típico ejercicio de parcial, ¿sí? Y también tienen, eso se los dejo como ayuda, seguro que ya lo estuvieron usando con otras estructuras, pero pueden usar este visualizador. Cuando quieran hacer ejercicios por su cuenta, los puede ayudar, sí, a corroborar que lo que están haciendo está bien, porque a veces estudiar esto solo es medio difícil. No nos damos cuenta si estamos haciendo bien las cosas o no. Hago un último ejemplo, un caso súper particular que se puede dar, que es la rotación de la raíz, ¿sí?, de un árbol. Y con eso ya los libero de mi lado. Este también es un típico ejercicio de parcial. Nos dan este árbol ABL y nos dicen que su recorrido es pre-order, ¿sí? Con esto tenemos que dibujar el árbol, primero que nada, y luego vamos a insertar el elemento 10. Entonces, tenemos el árbol, dadas las claves que nos dieron, y vamos a insertar el número 10. Fíjense, el camino de inserción va todo a la derecha, ¿sí? Y cuando llego acá, ¿qué es lo que pasa? El 10 es hoja, está bien, el 9 tiene por diferencia 1,
El 8 tiene diferencia 1, el 6 tiene diferencia 1 de altura, hasta ahí está todo bien, pero el 3 tiene a derecha altura 4, a izquierda tiene altura 2. Cuando hacemos la diferencia de altura nos da 2, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el nodo que rompe es el 3. No está balanceado, ¿sí? Si bien ya hicimos este ejercicio, digamos, ya hicimos el ejercicio de revisar qué pasaba con el camino de inserción, bueno, lo que les decía recién, el nodo 3 es el que rompe, ¿sí? Como rompe, tenemos que realizar una rotación. Ponemos nuestra ayuda a memoria, Z y X, y hacemos la rotación, ¿sí? En este caso es derecha a derecha. Tenemos ahí el machete de cómo era una rotación derecha a derecha. Y acá, ¿qué es lo interesante o por qué el nodo raíz es un caso? No es particular, pero lo que tiene interesante es que fíjense que tenemos estos subárboles, los tenemos a todos, ¿no? O sea, todos los subárboles que podían participar están participando. Fíjense que el A1 es este que estoy marcando acá, el A2 es este que estoy marcando acá, tenemos A3 y tenemos A4. Hacemos la rotación y fíjense cómo reacomodamos los nodos estos, ¿no?, particulares. El A1 y el A2 pasan a depender los dos de Z. Fíjense que para el para el A3 queda todo igual y el A4 también queda igual, ¿sí? Acá. Y eso es todo de mi lado. No sé, ese, si querés repasar algo antes de seguir. Sí, antes que nada, consultar si se me escucha bien. A veces tengo problemas con estos auriculares. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahora te muteaste, por las dudas, aviso. Ah, está bien, detalle. Bueno, arcos importantes. ¿Qué tal? Bien. Quizás, mirá qué brillante está la pantalla. No, no, no. Lo que terminaría de aclarar es lo siguiente. Como todo en árboles, ¿sí?, es importante tanto el método como el punto de partida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una DB, es un árbol binario de búsqueda. Si nosotros tenemos un árbol binario de búsqueda y aplicamos un método, tanto para insertar, para borrar, etc., el resultante, si seguimos bien el método y tenemos un árbol binario de búsqueda, va a ser un árbol binario de búsqueda, ¿no? En el ABL pasa algo parecido, ¿sí? Si nosotros partimos desde un ABL y aplicamos el procedimiento, vamos a llegar a un ABL. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Que estemos, por ejemplo, arrancando a partir de un árbol que no cumple con las propiedades que nosotros requerimos, ¿sí? Si vos arrancás por un árbol binario que no es de búsqueda, por ejemplo, cualquier operación que vos apliques sobre ese árbol binario que no es de búsqueda, no va a resultar en un árbol binario de búsqueda, ni en un ABL. ¿También? Entonces, importante, por ejemplo, para todas las operaciones de árbol binario de búsqueda, que el árbol inicial sea un árbol binario de búsqueda, ¿sí? En el caso del ABL, se le pone una condición adicional. Entonces, no solo el árbol tiene que ser binario de búsqueda, ¿sí? Si el árbol no fuera binario de búsqueda, no tendría sentido esto de hacer rotaciones, porque, en definitiva, sino que estamos haciendo buscando, ¿sí? Justamente porque podemos buscar y queremos que la búsqueda sea logarítmica, aplicamos estas reglas de árboles balanceados para que esas búsquedas sean logarítmicas. ¿Sí? Ustedes saben que las búsquedas siempre están acotadas por la altura del árbol. Lo que busca el árbol balanceado es que la altura del árbol siempre sea logarítmica, ¿sí? Porque si vos dejas que el árbol, digamos, crezca sin restricción,
podría darse que el árbol vaya a tener una forma que es balanceada, entonces su altura no coincida con el logaritmo de n, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, de nuevo, estas operaciones de ABL se cumplen a partir de que, de nuevo, como todas las primitivas de los TDAs, suponemos que arrancamos con un TDA que cumple con las condiciones del mismo TDA. ¿Sí? En este caso, arrancamos con una ABL, entonces hacemos las operaciones, llegamos a una ABL. ¿Sí? Por eso es importante, bueno, tener en claro qué tipo de árbol tenemos en un principio, ¿sí? Si es un árbol binario, si es un árbol binario de búsqueda, si es un árbol binario de búsqueda que además es ABL, ¿sí? Que está autobalanceada, ¿está bien? Eso importante por ese lado, ¿sí? Por otro lado, bueno, ya habrán visto las operaciones, vieron las operaciones, como digo, y bueno, lo que puede llegar a pasar en el parcelito es que esa tablita de cómo son las distintas rotaciones no la van a tener a mano, ¿sí? Sería copiarse durante el parcelito y no nos obliguen a revisar tatuajes para verificar si se tatuaron las diferentes operaciones de ABL, sean permanentes o... temporales. Entonces, que para cada una de las rotaciones entender por qué se hace o cómo se hace o qué me hace eso, si ustedes quieren, que es mi estructura favorita, se la tengo. Bien. Está la diapositiva cargando. Uy, ¿qué pasó? Voy a perder la conexión. Soy yo, me estoy yendo. Ustedes me dicen si volví. ¿Puedo hacer una conexión? Ahí volviste, sí, ese. Pregunto. ¿Si se me escuche? Ahí se escucha mejor. En el parcelito, sí. A mí me podrían dar un ejercicio que me digan mostrar cómo tengo que rotar el ABL para que quede correctamente balanceado. Pero este ABL que me están dando ustedes, digamos, en vez de estar desbalanceado en un nodo o en un hijo, está desbalanceado en dos. ¿Eso podría pasar o ese ejercicio yo puedo poder...? No, eso no se podría dar, ¿sí? Justamente porque, digamos, esa no es una... Claro, porque ese no es un estado válido para la estructura, ¿sí? Si vos partís de una ABL haciendo cualquier tipo de operaciones, nunca llegarías a un estado como ese. Entonces no sería válido darles una ABL que no se comporta como una ABL. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Entonces, la cosa que se puede llegar a dar es que le demos un árbol vacío, y a partir de ese árbol vacío haya que hacer operaciones, o que le demos un árbol que ya existe, pero ese árbol va a tener que ser válido para que a través de ciertas operaciones se pueda llegar a ese árbol de cierta manera que en todos los casos se comporte como una ABL, ¿sí? Una ABL en ningún caso se comportaría tal que tenga una diferencia de más de 2 en cualquiera de las ramas. ¿Está bien? La voy a presentar una pestaña, ahí está. Entonces, presentación. Puntero. Entonces, ahora se puede decir, en la rotación izquierda-izquierda, lo que se está haciendo con el árbol, de cierta manera, se está, digamos, tomando con una pincita la Y y llevándola hacia arriba. El árbol está desbalanceado hacia la izquierda. Entonces, si sube uno de los elementos que está del lado izquierdo, va a hacer que el lado derecho del árbol esté más poblado. Entonces, de esa manera es que se resuelve el desbalanceo cuando tenemos una rotación izquierda-izquierda. ¿Sí? Tenemos que tomar ese elemento y ven que está como que sube para arriba, se lo arrastra hacia, en este caso, la raíz del árbol, que ahora les menciono otra cosa al respecto. Ven que sube ese Y y ahora está acá arriba y se redistribuyen a izquierda y derecha tanto X como Z. ¿Sí? Si yo jalo desde la Y sin mover ni X ni Z,
X quedaría como hijo izquierdo de Y, y Z quedaría como hijo derecho de Y, ¿sí? Y luego los subárboles se redistribuyen, por ejemplo, para tener en cuenta que Y no puede tener más de dos hijos, ¿sí? Entonces este hijo derecho que tenía Y pasa a ser el hijo izquierdo de Z, ¿está bien? Y algo que se me ocurrió mencionarles es que en todos los casos estas rotaciones están mostrando como si fuera un árbol cuya raíz es Z, ¿sí? Y ustedes saben por la naturaleza recursiva de los árboles que siempre se puede aislar una subrama de un árbol y considerar que ese es el árbol entero, ¿sí? Entonces, sin importar en dónde esté Z conectado con el resto del árbol global, se toma esa subrama que está teniendo el problema de desbalanceo y luego se reincorpora esa subrama al resto del árbol, ¿sí? Es por eso que aquí estamos viendo árboles que arrancan con la raíz en Z, pero en los ejercicios de seguimiento pueden aparecer los problemas que tienen los desbalanceos en cualquier subrama de un árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar cualquier subrama de un árbol y considerar que ese es mi árbol, ¿está bien? Y el resto del árbol, que dejé fuera del análisis de las rotaciones, después lo reincorporo a la subrama que modifiqué, conectando la nueva raíz de esa subrama a la rama original en la que estaba conectada ese subárbol original. ¿Está bien? Bien. Si se fijan, la rotación derecha a derecha es lo mismo que la izquierda a izquierda, solo que como la Y está del lado derecho, yo cuando tomo la pinzita, el nodo Y sube, sube, y entonces Z queda como su hijo izquierdo, aquí lo vemos, y se reacomodan los subárboles, en este caso, el hijo izquierdo que Y tenía, que es el A2, queda como hijo derecho de Z. ¿Está bien? Eso, o sea, qué sé yo, como si quieren regla mnemotécnica de cómo funcionan las rotaciones. ¿Está bien? Visualizarlo para las rotaciones izquierda-derecha y derecha-izquierda es un poquito más difícil, pero a ver, me queda más o menos bien este dibujito que está a la izquierda-derecha, porque lo que vamos a hacer en este caso es tomar con la pincita a la X, ¿sí? Subimos la X sube para colocarse entre la Y y la Z. Entonces con la pincita subimos la X, y como X va a pasar a tener hijo izquierdo, la Y, el hijo izquierdo de X, que era la subrama A2, queda como hijo derecho de Y, ¿sí? Y otra cosa que queda muy visualmente, que ya se explicó, es que este dibujo de cómo queda el izquierda-derecha es exactamente el dibujo en el que entramos a la izquierda-izquierda. Entonces, necesariamente cuando hacemos una izquierda-derecha, luego vamos a tener que hacer una izquierda-izquierda. ¿Está bien? Y eso no es un problema, no es que, che, hice una rotación y el árbol quedó desbalanceado. Pará. El algoritmo dice, hace esto, después hace eso otro, y ahí te va a quedar balanceado el árbol. ¿Está bien? En los pasos intermedios, el árbol no está en un estado consistente. ¿Está bien? Pero una vez que termine esa primitiva, si quieren llamarle, una vez que hacemos primero la rotación izquierda-derecha y luego la rotación izquierda-izquierda, entonces el árbol va a quedar como una BL. ¿Está bien? Una pregunta. En el paso intermedio, ya sé que vas a ir desbalanceado, pero ¿vas a ir cumpliendo la propiedad del ABB, de los hijos izquierdos y derechos? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Todas las rotaciones están pensadas para que se mantengan las, digamos, las relaciones de orden, se les dice. ¿Está bien? No, no tiene. Eso se puede revisar sabiendo que, por ejemplo, A1 es menor que Y, A2 es menor que X, A3 es mayor que X y A4 es mayor que Z, sí. Luego cuando se hace el redibujo, en todos los casos siguen manteniéndose las relaciones de orden, ¿sí? La única diferencia es que en los cuatro casos, Z, X y Y no mantienen la misma relación de orden. O sea, en cada caso, Z, Y, X representan cosas diferentes. En el caso izquierda-izquierda representa a partir del nodo Z, que tuvo el problema, un camino izquierda-izquierda, de cuáles son los nodos que hay que rotar junto con la Z. ¿Está bien?
Pero si se fijan, en la rotación izquierda-izquierda, el nodo Y es menor que Z y el nodo X es menor que Y. ¿Sí? En cambio, en una rotación izquierda-derecha, si ven el nodo Y es menor que Z, el nodo X es mayor que Y. Entonces, digamos, X, Y, Z son nombres, son artificios que utilizamos en los distintos pasos del algoritmo para representar en realidad cosas diferentes, ¿sí? Pero en definitiva los tres nodos que participarán de la rotación. ¿Está bien? Por eso hay que saberse cada una de las rotaciones, porque en definitiva las cuatro rotaciones son diferentes. ¿Está bien? Si bien la... La izquierda es el espejo de la derecha-derecha y la izquierda-derecha es el espejo de la derecha. Son antisimétricos. Bueno. Bien. ¿Dudas con lo que se vio hasta acá entonces de la clase? No, podríamos decir que podrían, ya saben, tipo todas las rotaciones y podrían hacer un seguimiento de cualquier árbol ABL, ya sea empezando por una ABL o empezando con un árbol vacío. Eso es cierto. Su silencio me tranquiliza. Supongo que sí, entonces. A ver, ya le mostraron la tarea y eso que está resuelto. Visualizador online. Pero una consulta. Si quisiera acudir a una ABL, ¿uso las pruebas de ABB? Sí. Sí, porque, digamos, para Bárbara le es transparente el hecho de si el árbol se resbalancea o no. En todo caso, es un tema de eficiencia. ¿Sí? Pero las operaciones, los contratos, son los mismos tanto para una ABB que una ABL. ¿Sí? Sería parecido a lo que pasa con un hash abierto y un hash cerrado. ¿También? Todas las operaciones son las mismas, por dentro se implementan de forma diferente. Es una buena pregunta. Bien. Ah, bueno, ya vieron el ejemplo de... Está bien, gain ejercicio bonus, que ahora podríamos ver. Bien. Pero me interesa... Opa, ahí está, claro, gracias. Me interesa, si bien parece que hay como poca participación, ¿sí? No sé si hay una... ¿Cómo dice? Interferencia en los micrófonos que hace que no funcionen bien el día de hoy a nivel... Lo que sea. Lo que sí me gustaría hacer, ya que no tuvimos el lunes el segmento de enunciado y consideraciones del TDA ABB, si ustedes quieren, se puede hacer ahora un pequeño segmento, sería esa parte, ¿eh? Porque como no la vimos en vivo, mandamos un video donde voy a repasar. Está bueno en vivo la posibilidad a hacer consultas, ¿sí? Si bien algunas consultas ya llegaron a través del Slack, para mí me parece que está bueno tener esa oportunidad mientras mi internet plaquea. Bien, mi conexión es inestable. ¿Estoy? Estás, sí. Sí. Bien. Bueno, les comentaba que podemos hacer, si quieren, un pequeño segmento de enunciación de consideraciones del TDA ABB, si les parece, empezando por las consultas que tengan de ABB, ¿sí? Y si hace falta, también se pueden hacer consultas del hash, ¿está bien? Porque, bueno, en esta parte de la materia ya empezaron a hacer los TPs grupales, pero sí, las estructuras de repente suben en complejidad a partir de la lista. El hash y el ABB son estructuras más complejas, quizás ya vienen con más práctica, pero de por sí son estructuras más complejas, y como todo, nosotros sabemos que la vida universitaria es difícil, y hay otras materias también, por lo tanto, digamos, no es que si no entregaron el hash el lunes, se les corta la materia y recursan, sino que ya saben, les damos la oportunidad de tener más tiempo para los distintos TDAs. Entonces, si ya se cruzaron con una dificultad de la materia, ¿sí? Abramos las consultas abiertas a lo que les guste, seguro que otros estudiantes también se pueden aprovechar esa consulta. Bien.
Ay, no hay consultas. Bueno, mientras las van dejando, si quieren las consultas en el chat, ¿cómo utilizaríamos las pruebas prearmadas? Bueno, en el hash, ya saben que se pueden utilizar directamente. Ahora, cuando vayan a hacer las pruebas del ABB, no van a poder cambiar donde dice hash por ABB, porque tienen ese problema de que se insertarían ordenados los elementos, ¿sí? Lo que se puede hacer es un for, y muchas veces intercambiar de lugar en el vector original de las pruebas, en esa prueba de volumen, muchas veces intercambiar un elemento por otro elemento al azar. Entonces cambio el 1 por random el 527, cambio el 2 por random el 803, cambio el 3 por random el 10.000, ¿está bien? Y aleatoriamente se van modificando, se van intercambiando los elementos, cosa que al insertarse en el siguiente paso, no se guarden en el orden original ordenado, ¿está bien? Y eso lo pueden mezclar, no sé, una cantidad de veces, cualquier cantidad de veces, ¿sí? ¿Escuchan? Algo así como de I hasta N, hacer swap, arreglo I, arreglo N sobre 2, y después todo más y repetir. No sé si recomendaría N sobre 2, porque de por sí estás ocultando ahí otro orden, ¿sí? Pero simplemente hay una función que se llama random, y le da un número al azar, y dicen, bueno, lo cambio con ese número al azar. Y puedo mezclar ese arreglo tantas veces como yo quiera, o sea, 1, 10, 100, mezclo el arreglo entre sí, cosa de que se me genera una estructura que no tenga ese orden intrínseco de la generación del hash, y nos aseguramos de probar casos donde los distintos elementos tienen un hijo, dos hijos, el árbol suele estar más balanceado en ese caso, ¿está bien? Bueno, vamos a repasar, esto lo vimos la semana pasada, que vamos a tener que tener la función de comparación y la función de destrucción, ¿está bien? Tenemos el crear, que recibe ambas funciones, la de destrucción y la de comparación. Ya saben que la de comparación sirve para definir esa noción de orden entre los elementos, y aquí está definida, ¿sí? Recibe dos cadenas, si la primera es menor que la segunda, recibe algo menor, devuelve algo menor que cero. Si la cadena es mayor que la segunda, devuelve algo mayor que cero, ¿sí? Entonces yo les decía, ese mayor y menor están en ambas casos mirando para el mismo lado el piquito, cosa de que es como una regla mnemotécnica para acordarse, y si ambas claves son iguales, devuelve cero. Esta función de comparación, de nuevo, devuelve uno menor a cero y uno mayor a cero. No hace falta que sea uno y menos uno, puede ser cualquier numerito, mientras sea mayor y menor que cero correspondientemente. ¿Está bien? Dijimos el crear, tenemos el guardar, que de nuevo, también le dijimos, si tienen dudas, funciona igual que el hash, y en este caso funciona igual que el hash. Nos podemos agregar un árbol, una clave y un dato, ¿sí? Y si la clave ya está presente en el árbol, ese dato va a pasar a reemplazar el dato que anteriormente estaba en el ABB, y si se estableció una función de destruir datos distinta de null, entonces hay que aplicar esa función de destrucción a la clave, al dato, que solía estar asociada a la clave en ese árbol, ¿sí? Entonces yo guardo en el árbol algo con una clave, hola, y un dato, y después guardo de nuevo hola con otro dato. Ese dato anterior, el viejo, sería destruido por la función destruir dato, si es que existe, ¿sí? A de borrar, quita el elemento del árbol, pero como siempre, no le destruyamos el elemento que Bárbara quiere utilizar cuando lo está quitando del árbol. Para eso devolvemos el elemento como resultado función de retorno de la función. ¿Está bien? El obtener devuelve el elemento asociado a la clave, y el pertenece devuelve true o false según si en el árbol está esa clave presente. ¿Sí? Vamos a pasar eso. Tenemos la función iterador interno, ¿sí? Que, como habíamos visto en la clase, tenía que recibe el árbol, obviamente el árbol a la que le queremos aplicar el iterador interno, y una función de visitar que, primero que nada, recibe la clave, ¿sí? El dato y el extra, ¿sí? ¿Qué extra? Este extra, que me pasen por parámetro la función de ABB in order iterador interno,
Y bueno, la clave y el dato son los elementos que están en el nodo correspondiente del árbol, ¿sí? Y dijimos, esta función visitar devuelve bool, porque si llega a devolver false, no hay que iterar más. Definitivamente no hay que seguir iterando, ¿sí? Y algo que yo dije en clase, que estuvo mal, es que este void podían hacerlo bool, ¿sí? Eso es algo que yo dije mal, una pregunta en Slack, ¿sí? Que yo respondí, pero ahora aclaro, para que quede claro lo que dije mal en clase y que ya lo tengan bien. AveBeanOrder es una función de iterador interno, una primitiva de iterador interno, que devuelve void, no devuelve nada. ¿Por qué? Porque nos llama, nos piden aplicar esto. Esa función ni puede fallar, ni necesita devolver ningún tipo de estado, ni nada, con lo cual, esta primitiva puede devolver void. ¿Está bien? Lo que yo recomendé, y ahora lo digo bien, es que esta primitiva va a ser un wrapper de otra función auxiliar que sea recursiva. Y esa función auxiliar recursiva, les recomiendo que devuelva un bool. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en cada paso de la recursividad del árbol y en todas sus ramas, en algún momento la función de visitar puede llegar a devolver false. Y en cualquier momento que la función de visitar devuelva false, entonces mi función auxiliar recursiva de iterador interno del árbol inOrder debería dejar de iterar. ¿Está bien? Entonces, por eso, esa función auxiliar recursiva que devuelva bool, ¿para qué? Para que en cada caso de que yo llamo a una de mis ramas, ver si esa rama en algún momento el visitar dio false. Si en algún momento el visitar dio false, esa rama me va a volver false, y entonces no necesito más llamar recursivamente a ninguna rama, porque ya sé que el visitar dio false en algún momento, y hay que dejar de iterar completamente. ¿Está bien? Y después tenemos el iterador interno, que va a ser también inOrder, y vamos a tener el iterin crear, que recibe el árbol, y ustedes vieron con Mati, que para hacer un iterador interno sobre un árbol, van a necesitar una estructura auxiliar, que es la pila. Entonces, como mínimo, esta estructura de ABB iter T, va a necesitar un atributo que sea la pila, que simula esa recursividad de la iteración a través del árbol, ¿sí? Y nos permite hacer distintas, por ejemplo, si esa pila, si podemos llegar a ver el tope para ver el actual, por ejemplo, o avanzar, quitamos el tope y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Movernos para un lado, para el otro, y hacer todo eso de insertar a la pila todos los hijos izquierdos, ¿sí? El al final se va a fijar si la pila está vacía o no. Sí, perdón. ¿Por qué como mínimo va a tener una pila? Nosotros no pusimos más. Bueno, como todo en la vida, pasa que dicen, che, necesito otro atributo, y voy a crear un atributo que necesito. Pero como mínimo un atributo va a tener que ser la pila, ¿no? Okay. Si con eso se resuelve todo, se resuelve todo, y se puede resolver todo sin ningún otro atributo. Pero bueno, lo menciono de esa manera, para, qué sé yo, si de repente están haciendo el TP y dicen, bueno, necesito otro atributo por tal razón, pensarlo, sepan que lo pueden agregar, y eventualmente, ya sea mediante la implementación, darse cuenta que no hace falta, o en una corrección, quien les corrija pueden decir, mira, este atributo está haciendo esto siempre, y se puede reemplazar por chequear si la pila está vacía, o cosas así, y descubrir que el atributo no hacía falta. ¿Sí? Como todos, es una oportunidad de aprendizaje. Bien. Y bueno, el ABB destruir, naturalmente, lo que les va a pasar, por ejemplo, es que la pila no tiene función de destrucción, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitaran destruir algo que está dentro de la pila, ¿sí? Que no sé si lo necesitan, quizás les sirva primero vaciar la pila y después destruirla. ¿Sí? Porque si hay cosas que están dentro de la pila que requieren memoria, el pila destruir no lo toma en cuenta, porque cuando hicimos la pila, al principio del cuatri, no sabíamos esto de pasar funciones por parámetro, ¿sí? De todas maneras, no es esperable que necesiten eso. Bien, ya saben que la fecha de entrega es el lunes, pero como todo, si, por ejemplo, están con el hash, es preferible que... El viernes.
Sí. Al viernes. Qué copados que somos. Mirá todo el tiempo que les damos. Perfecto. Para el viernes, la pila. Es tremendo que tengan más de una semana para hacer un TP. La verdad que deberían apreciarlo un montón. Chiste. Y creo que el siguiente también es una semanita y tantos. Tal cual. Podemos convertirlo en la norma. Sí. De hecho, a partir de ahora sí, van a tener más de una semana para hacer cada trabajo. Pasa que, bueno, queda el ABB, el HIP, el TP2 y el TP3. Y como ustedes saben, por ahí los TPs que van con numerito son un poco más integradores y de por sí les damos más tiempo para resolverlos. Bien. Bien, ¿alguna pregunta entonces de lo que sea enunció y consideraciones del ABB? Como les decía, por ahí pueden enfocarse más en terminar de resolver el hash antes de empezar a hacer el ABB, pero es como todo, difícil, se le va haciendo la bola de nieve de no llevo una cosa y no estoy yendo a la siguiente. Pero bueno, siempre está bueno, si son dos en el grupo, poder entre ambas personas completar el TP que les esté bloqueando el avance del cuatrimestre. Bien, a ver, TP2 y TP3 también son en grupo, sí. Tal cual. Y como todo, es esperable que mantengan los grupos, pero siempre que haya algún tipo de conflicto o razón por la cual el grupo no puede continuar unido, se redistribuyen las personas del grupo. No podría ser norma para toda la cursada porque el cuatrimestre necesitaría unos 5 o 6 meses. Sí. Sí, hay ciertos momentos de la materia que se requiere que los PDA sean de semana a semana, porque si no, no llegaríamos con los temas. Eso también es verdad. Como todo, tratamos de ser lo más comprensivos para que tengan todo el tiempo posible para hacer las cosas. Y si quieren destacar la hipocresía de que Ezequiel dice esto el día del límite del TP1, que si no lo tienen aprobado, pierden la cursada. Así que bueno, ya quitando de tema esa hipocresía, ya saben, bueno, tratamos de darle todas las herramientas posibles, ponernos a disposición para todas las consultas que tengan, y seguimos a disposición para lo mismo. Bien. ¿Pregunta? Sí. Hay en el ABB ITER indestruir, que vos dijiste que tendríamos que ver cómo destruir los datos de la pila. Pero vos no. Bien. O sea, vos después lo destruís cuando destruís el árbol. Vos ahí en la pila, claro, simplemente pones como una copia, ¿o no? Tal cual. Digamos, estamos guardando en la pila cosas que sabemos que al destruir el iterador no queremos destruir. ¿Ven? Porque el hecho de que Bárbara destruya un iterador de ninguna manera es un indicador para destruir ninguna clave ni ningún dato. Así que en ese sentido tenés razón. Y es que en el iterador externo, al destruir esa pila, ninguno de los elementos que están guardando en la pila van a querer destruirlos, por lo menos por cada campo del nodo, ni la clave ni el dato. Después, como digo, si de repente necesitan otra cosa y están haciendo un malloc cada vez que apilan algo, qué sé yo, cosa rara, ahí sí habría que analizarlo, pero no sería lo esperable. En el iterador externo, simplemente están apilando y desapilando cosas que no tienen necesidad de destruir, porque ya se va a encargar el árbol en sí. El iterador externo no manipula de esa manera los elementos. ¿Está bien? Está perfecto. No, me asusté porque pensé que habíamos hecho todo mal. Está bien, bárbaro. Perfecto, muy bien. Y entonces, si no hay más consultas, podemos pasar a otro segmento de ABL, sí, pregunte. Básicamente, todas las estructuras básicas serían wrappers si usamos la estructura con nodos, ¿no? Sí, digamos, en todos los casos te van a pasar el árbol inicial, vamos a pasar a las primitivas, ¿no? En todos casos las primitivas te reciben el árbol, ¿sí? Pero la naturaleza recursiva de la estructura está definida por nodos. Entonces, sí, todas estas primitivas se van a comportar como wrappers de otras funciones auxiliares que manipulan a partir de la raíz del árbol, sí, que es un nodo, todos los nodos hijos derechos o izquierdos. Eso es correcto. Y absolutamente todas se comportarían de forma recursiva, incluso borrar. Sí, sí, es recomendable que las primitivas sean recursivas, ¿sí? Como todo en la recursividad, se pueden hacer de forma iterativa. Por lo menos para mí, la forma recursiva es más fácil de
tanto de entender como de escribir. Vamos a pasar a un último segmento que podemos ver rápidamente en estos 13 minutos que nos quedan. Ahí está. Que es un ejercicio adicional. Y dice, cargando, implementar una primitiva para el árbol binario, ¿sí? Y fíjense que ni siquiera es de búsqueda de ese árbol binario, es un AB. Y dice que reciba el árbol y devuelva true o false según si ese árbol cumple la propiedad de ABL. La primitiva debería tardar o de N, ¿sí? Con ver todo el árbol debería alcanzarnos para decir si es un ABL o no. Justifica la orden primitiva, indica el recorrido utilizado y considera que la estructura del árbol es así, porque como es un árbol binario, nos alcanza con que cada árbol tenga un subárbol hacia izquierda y hacia derecha. Bueno, ahí está esto, está dibujadito, bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, como todo en la vida, vemos un ejercicio y planteamos diferentes casos para pensar cómo debería comportarse. Este árbol no solo está balanceado, sino que cumple la propiedad de ABB, o no la cumple. Bueno, en principio, está mal esto. No la cumple. No la cumple, a menos que vos me digas que la función de comparación es tal que el 1 es mayor que el 2 y el 6, perdón, el 1 es mayor que el 2 y el 6 es mayor que el 1. ¿Está bien? Eso, digamos, me cuesta, en principio, encontrar una función de comparación fácil. Sería más comprobar que esté balanceado el árbol y no que sea ABL. Bueno, sí, pero, digamos, si hubiese un ejercicio que te pide esto, como recibe un árbol binario, también deberíamos verificar que sea de búsqueda. También deberíamos verificar que este elemento es mayor al izquierdo, al hijo izquierdo, y es menor que el hijo derecho. ¿También? Podrías decir que es menor si no es mayor. Es la única forma. ¿Cómo? Si es primo es menor y si no es primo es mayor. Es la única forma de que eso esté bien. Bueno, en función de comparación, tal cual los números enteros, solo que el 1 está entre el 2 y el 6. Por decir algo. O el 2 es el más chico de todos. Se intercambia con el 1. Se cuenta 2, 1, 6. Pero bueno, olvídense. Y se fijan, este árbol de abajo no está balanceado, entonces definitivamente la función que queremos hacer debería devolver false. Esto lo vamos a ver, revisitar. Lo cual la propiedad ABL nos debería garantizar que para cada nodo la diferencia entre la altura de sus hijos es igual o menor a 1. ¿Sí? Entonces, cada elemento tiene hijos, ¿sí? Los hijos no deberían tener una diferencia de altura mayor a 1. ¿Sí? Menor o igual a 1 se considera balanceado. ¿Está bien? Es verdad que el ejercicio parece ignorar el hecho de esto del árbol binario de búsqueda. ¿Sí? Nos alcanza con que cumpla esta propiedad balanceado, pero de nuevo, se puede llegar a incorporar esto de también revisar. Pero nos pueden decir, bueno, este árbol binario, el enunciado dice, nos garantiza que es una ABB. Pregunta, ¿también es una ABL? Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo se hace para calcular la altura de un nodo? Recursivamente puedes ir chequeando y le vas sumando. O sea, recursivamente le sumamos. Si nodo es null, return. Si no, retorna eso más uno. Si el nodo es null, la altura es cero. Tal cual. Claro. Y después, la otra condición es que mi altura es el máximo de las alturas de mis hijos, izquierdo o derecho, y, ¿cómo es? Más uno, porque me cuento a mí. ¿Sí? Uno más el máximo de las alturas del izquierdo y el derecho. ¿Sí? Uno más el máximo de las alturas del izquierdo y el derecho. Esta sería como la definición recursiva de la función matemática. ¿Sí? Y de repente, claro, ¿por qué pasa? Yo, la función de la altura ya la sabemos hacer, de hecho la vimos en clase, ¿está bien? Lo que queremos hacer es si está balanceado o no. Entonces de repente yo puedo pensar,
El caso base es que si un árbol no existe, ¿sí? Si el árbol está vacío, entonces está balanceado, obviamente. Y plantear esa como caso base y que el caso recursivo sea bueno. Como mencionaban en el chat, un postorder, ¿sí? Calculando la diferencia de altura, eso está interesante incorporarlo. Entonces, un postorder, porque yo necesito que mi hijo izquierdo esté balanceado, y si no está balanceado, devuelvo false. Mi hijo derecho esté balanceado, y si no está balanceado, devuelvo false. Y luego, devolver que la diferencia entre mi altura del lado izquierdo y mi altura del lado derecho debería ser menor o igual a 1, ¿sí? Si eso es verdad, entonces yo estoy balanceado. Y aprovechamos con una función auxiliar ABAltura el hecho de que ya sabemos calcular la altura y que ya lo tenemos implementado de algunas clases pasadas. ¿Está bien? Entonces, si tomamos en cuenta eso, acá, bueno, falta el caso base, pero estaría resuelto, ¿sí? Nota, agregar caso base. Y podemos decir que resolvemos el ejercicio. ¿Qué opinan respecto de este éxito rápido? Habría que chequear que se cumpla en ODN. Habría que chequear que esto sea ODN, ¿sí? Nos dice el monito del mail. ¿Cuál es el problema? Bueno, que debería ser ODN. Podemos ver, ¿es ODN? Bueno, aquí llamamos recursivamente a la mitad izquierda del árbol, aquí llamamos recursivamente a la mitad derecha del árbol, pero ¿qué nos pasó? Y es que esta verificación de las alturas a izquierda y a derecha es ODN, ¿sí? Ustedes saben que para cualquier árbol, conseguir su altura es ODN, entonces yo estoy en una raíz y llamo hacia la izquierda y hacia la derecha, a AB altura, en total, como recorre todo el árbol eso, se está haciendo en ODN. ¿Sí? Entonces, cada llamada recursiva tiene esta ecuación de recurrencia. Dos veces TDN sobre 2, ¿sí? Llamo a ambas ramas, A igual a 2, llamo a ambas ramas, las dos ramas, para algo que cuesta TDN sobre 2, es decir, B igual a 2, porque cada rama tiene la mitad de los elementos. TDN sobre 2, TDN sobre B, B igual a 2, más la complejidad de lo que está por fuera de las llamadas recursivas, y esto es ODN, ¿sí? Al ser una llamada a una función separada, tenemos que calcular cuánto cuesta todo eso, todo esto cuesta ODN, entonces esta complejidad nos queda 2 por TDN sobre 2 más ODN, y esa, si la reconocen, la ecuación de recurrencia de el merge sort, ¿está bien? Y otros ejemplos. Pero en particular, si aplicamos el teorema maestro, esto lo que hace es resultar en un algoritmo que es n log n, ¿sí? Porque cada vez que se encuentra en un nodo, para calcular las alturas izquierda y derecha, necesita recorrer todo ese subárbol, ¿sí? Todo ese ODN. Por lo tanto, está tardando más de lo que quisiéramos que tarde. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos las llamadas recursivas y volvemos de esas llamadas recursivas. Cuando estamos en un nodo, ya sabemos que nuestro hijo izquierdo y nuestro hijo derecho están balanceados. Nos encantaría ya saber cuál es su altura. ¿Está bien? Si están balanceados y de paso ya sabemos su altura, no necesitamos volver a llamar recursivamente para averiguar las alturas. Si total es un dato que ya se calcula en algún momento. Deberíamos tratar de aprovechar ese dato y que también se pase, ya sea como parámetro, como valor de retorno, de las funciones llamadas recursivas, para que un nodo ya tenga calculadas las alturas al lado izquierdo y al lado derecho, y si sus hijos están balanceados, revisar si ese nodo en particular también está balanceado. ¿Se entiende la motivación? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es ODN. ¿Qué podemos hacer? Aprovechar que hay trabajo que ya se hizo y como mínimo acordarnos el resultado de ese trabajo. ¿Sí? ¿Estoy diciendo algo muy descabellado? Está bien. Está bien. No cumple la consigna, esto está mal. La solución es punteros, carita de festejo, pero sufrimiento, porque bueno, usar punteros como siempre es
razón para sufrir. Bueno, se nos puede perder una referencia, ese tipo de cosas. Bien, ¿qué pasa? En este lenguaje, en C, no podemos devolver dos cosas diferentes. Y a nosotros nos encantaría poder tanto saber la altura del hijo izquierdo, la altura del hijo derecho, y además si están balanceados o no. Entonces, ¿de qué manera esto se puede resolver? Por ejemplo, pasando por parámetro un puntero, un size T, que donde se guarde la altura resultado de esa llamada recursiva. ¿Está bien? Entonces, cada llamada recursiva no solo va a devolver true o false con respecto a si está balanceado o no, sino que además se va a asegurar de en ese puntero guardar un dato que de por sí ya es conocido, que es la altura de ese nodo en esa subrama. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se hace. Bueno, ahí está. Tenemos este wrapper que agrega esta variable que es un puntero, y este puntero se va a ir pasando a través de la estructura. Ahí va. Si no hay árbol, la altura del árbol vacío es 0 y además está balanceado. Entonces, ese puntero, ¿sí?, que es un puntero a size T, podemos desreferenciarlo para asignarle una valor de altura que es 0 en ese caso y además está balanceado. ¿Bien? En el caso recursivo, ya todo lo que hablamos, pero además que esa altura, una vez que la identificamos, se guarde en ese puntero. ¿Sí? Entonces, ahí está. Si mi hijo izquierdo no está balanceado, devuelvo false. Si mi hijo derecho no está balanceado, devuelvo false. Y luego, fíjense que, bueno, acá falta código, lo vamos a poner acá. Defino estas variables altura is y altura der y las paso como parámetro, un puntero, a esas variables. ¿Para qué? Para que las llamadas recursivas me rellenen en esa variable cuál es el valor de la altura. ¿Está bien? Y luego me permite entonces calcular esa diferencia entre una altura y la otra, y si es mayor a 1, el árbol está desbalanceado, 8 y media menos un minuto, y luego puedo calcular el máximo de esas dos alturas, sumar 1 para contarme a mí, y guardar eso en el puntero de esta función, size asterisco altura, que yo desreferencio para asignarle el valor de la altura correcto mío, de mi nodo, y como no encontré ninguno de mis hijos desbalanceados, ni yo estoy desbalanceado, puedo volver true. ¿Está bien? Pero esta línea permite que, así como se devuelve esta llamada recursiva a quien sea que me haya llamado recursivamente, además estoy guardando en este parámetro, que es un puntero, el valor correcto de mi altura. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se va a guardar el valor correcto de la altura del 2, por ejemplo, y cuando vuelve recursivamente la llamada al 1 en esta línea, ¿sí?, en esta línea, cuando llamamos recursivamente al 2, en altura isc de la llamada del 1, se va a guardar la altura 1 que tiene el 2. Y en la llamada derecha, en altura der, se va a llamar en la altura del 6, que también es 1. ¿Sí? Se va a comparar el lado derecho y el lado izquierdo, son iguales, así que no es mayor a 1. Y luego el 1 va a tomar el máximo de la altura izquierda y derecha, que también es 1, y le va a sumar 1 para considerar el 1 que es sí mismo, para considerarse en la altura, y devolver en este parámetro, en este puntero que nos pasaron por parámetro, un 2. ¿Está bien? ¿Pero por qué necesitamos punteros? Porque si esto no fuera un puntero, modificar el valor de una variable que se pasa por valor, como todo en C, no tiene ningún efecto por fuera de la función. ¿Está bien? Por eso se tiene que pasar un puntero, luego de referenciar ese puntero, para poder guardar en ese lugar y que se modifique el valor de la variable correspondiente. ¿Está bien? Bla, bla, bla. Bueno, ese es todo el seguimiento. Entonces, básicamente lo que hacemos es una función que chequee todo junto, digamos. Tal cual. El objetivo es que ambas cosas se hagan juntas. ¿Y por qué? Porque para ver si está balanceado o no, necesitas calcular la altura. Entonces, esta función hace las dos cosas. Devuelve true o false si estás balanceado o no, y además, si está balanceado, de alguna manera devuelve, encodeado en ese parámetro que pasaron por puntero, el valor de la altura. Entonces, en una sola pasada,
podemos lograr las dos cosas, que se calcule si estaba desbalanceado o no, y además que se calcule la altura. La altura de cada subrama, que va a estar guardada como parámetro cada vez que vos llamás. Llamo a izquierda, me devuelven en ese parámetro la altura de la rama izquierda. Llamo a derecha, me devuelven en ese parámetro la altura de la rama derecha. ¿Está bien? Y esto, si revisamos, acá hay una llamada recursiva de tn sobre 2, acá hay otra llamada recursiva de tn sobre 2, todo lo demás es o de 1, y ahí logramos la complejidad que sí, por teorema maestro, es o de n. ¿Está bien? ¿Qué tipo de recorrido es? Post-order, porque primero se trabaja la rama izquierda, el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho, y luego visito la raíz verificando si está balanceado o no, y además guardando en ese puntero el valor de la altura. Ahí está. Como habían dicho en el chat, que era un post-order. ¿Bien? Medio de las chapas, llegamos. ¿Dudas con respecto a ese ejercicio, clase de hoy? Coméntenme. Bien, no, muchas gracias, profe. Buenísimo. Eso. Ahí estamos acá. Mil gracias, por nada. Un placer. Nos vemos. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Buen fin de. Buen fin de. Qué alegría los viernes. Soy tú. Chao, profe. Hasta luego. Y, a ver, voy a dejar de presentar, en primer lugar. Bien. Mira, esto va a ser gracioso después cuando se vea en el video, porque ahora quiero dejar de grabar. Y eso... Esa parte es clave. Hay una especie de identidad acá, pensando en quién soy. Claro, yo soy tú, pero ustedes me ven como... ¿Dejar de grabar con el Google Meet 4? Claro, pero yo, no. Ustedes me ven, yo soy tú, pero ustedes me ven como Google Meet 04, ¿no? No, no, como Ezequiel. Vos, como Ezequiel. Ah, claro, se cambió eso. Dejé de ser yo, con razón. Sos una persona y no un programa. Y no, un ente. Ahí está, con razón. Y ahora me escucho. No, me volví contra como yo. Así cualquiera. Sí. Igual ya terminó la clase, ¿no? Sí, sí. Cuestión de dejar de grabar. Y obviamente, si tienen consultas adicionales, se pueden atender. Nos vemos, buen fin de. Hasta luego. Bueno, saludos a la gente del futuro. Hoy gente... 13 del 5, el dólar está a $200, por si le interesa. Que está viendo esto. Y no entiende por qué la clase todavía no terminó. Ahí va. Un saludo para la gente que ven diferido. Y no.